Shalom, Masechet Shabbat, la página Tet Vav Amud alef estamos en la segunda línea, en la segunda palabra, dice la Gemara, Gufe Amar Rabiud Amar Shmuel. Asar Gazru, veshmona Asar Nihleku, dijo Shmuel que hay 18 cosas que fueron las Gizerot de Jajamim, que hablamos de ellas, y fueron 18 cosas. En las cuales hubo machloket entre Bechamai y Betilel. Pregunta: ¿En qué manera? ¿Vatania Se es ha escrito en la Breita que aceptaron con respecto a estas 18 cosas y no hubo machloket en ellas. Contesta en la Gemara: Bobayom bayom nichlekhu ulemachav Dice la Gemara: El día que hicieron las gzerot, sí hubo machloket. Al día siguiente los de Bet Hillel aceptaron lo que dijeron Bechamay. Después de que la alaja fue decidida con Bechamay, ellos aceptaron que tiene que ser así. Y eso es lo que dijo Salabraita, Ushbu, que aceptaron al final, Bet Hillel lo que dijeron Bechamay. Otra cosa vimos: Gufa, Amag, Ravuna, Behilel. Ravuna le dijo que hay tres cosas en las cuales Shamay mismo, no sus alumnos, sino Shamay mismo y Hillel mismo, Tuvieron en ellos mahloket. Y ahora gmara va a contar cuáles son las tres cosas. Primera, Shamay Omer mi kav Shamay dice que cuando uno tiene el volumen en la masa de un kav, es cuando uno tiene la obligación de la Torah de hacer afrashat jala, de darle la jala al kohen. Y eh, kav es cuatro lugin. Lugin, cada log es seis eh, huevos, el, el volumen de seis huevos. Por lo tanto, son 24, el volumen de 24 huevos, eso es según Shamay. Veilelomer, mi Y dice que solo cuando hay el doble del tamaño es que hay la obligación de hacer afrashat halá. Y esa es la más primera entre Shamay y Veilel. Sigue la Braita dice baja La Mishnah dice baja jamim omrim lo que divreize. Velo que ze el Según Jajamim, no es ni un cab ni dos, sino en la mitad. Uno y medio es la obligación de... Que entonces hay la obligación de hacer afrashat jala. Ahora, la medida de uno y medio es lo que sabemos en la Torah, que es el asirit aifa a omer. El omer era asirit aifa, eh, que eh, la décima parte de una aifa que da en general eh, totalmente da 43.2 huevos el volumen de 43.2 huevos eso es Kav Umechza y ese es el Omer que cada uno coleccionaba del man en el desierto y ese es el Shiur el, el tamaño que es Hayav Be'Afrashat Chalá ahora cuenta la Mishnah y dice Mishigdilu Amidot Amru hameshet Reveim Kemach Hayavin cuenta la Gemara cuando hicieron que las medidas sean más grandes, cuando después del Jurban Beit Sheni, después del Jurban del Segundo Templo, cuando llegaron a Tzipori, agrandaron las Midot, es decir, lo que antes era llamado eh, un Cav, ahora lo hicieron 20% más grande. Por lo tanto, el Cav nuevo, lo que es llamado el Cav nuevo, es del mismo el tamaño de 1,2 del Cav viejo. Entonces dijeron. Que ahora, cuando es que hay la obligación de hacer halá, no de uno y medio de Kav, sino de Hamisha Rebaim, de 1.25, 5 cuartos de Kav. Si cogemos el 1 que es igual al 1.2 viejo, para llegar de 1.2 al 1.5 del viejo hay que agregarle otra cuarta parte, entonces al 1. Que tenemos nuevo del cable agregamos también la cuarta parte, da 1 y cuarto, Hamisha 5 cuartos, 1.25, ese es el tamaño de, que, tiene, que obtiene en él, que está en él, 43.2 huevos, que es el Shiur de Afrashat Hala. Así que la Mishnah dice: Rabbi Yossi Omer Hamisha pturin Hamishabhot dice Rabbiosi, son solo cinco cuartos, está Patur, cinco y otro tanto es que tienen la obligación de Afrashat halam. Y explica Rashi que la opinión de Rabbiosi es que los huevos en el desierto eran un poco más grandes que los huevos que usaban en esa época. Y eran más grandes en uno dividido entre 20 más para cada huevo. Entonces hay el más que dijo que hay que agregarles cinco cuartos de reva de rob de cav más otro tanto que decir más agregarle a cada huevo uno el eh, uno dividido entre 20, que si da más o menos un poco más de dos huevos que hay que agregar al volumen de la masa para que tenga la obligación de hacer afrashat chalá esto fue la primera machloket entre Shamay y hilel ve idach otra machloket hilel omer Maim Dice Hilel, si cogieron agua extraída que no fue eh, eh, llegada de forma natural de la lluvia y la agregaron a un micve que todavía no estaba cayendo, es un micve para hacer cayer necesita 40 CA de agua que llega, se, se llega al micve de forma natural de la lluvia. Y antes de que hayan 40 CA, él agregó melo, hin, maim, shuvin hin. Son 12 lugin de agua que extraída que él echó en el mikve. Si echó esa cantidad de agua extraída, el mikve está pasul. Pero después del mikve ya estando kasher, ya tiene 40 CA de agua de lluvia. Entonces se le puede agregar cuanto agua extraída que uno quiera y sigue siendo kasher. De todos modos, entonces esa es la opinión de Hillel, que desde que se agrega 12 Lugin es que eh, la mikve está pasul. Ahora, sigue la Mishnah y dice: Shechayav Adam Lomar Bilshon que Quiere decir, ¿por qué Hillel usó la palabra hin, que es una palabra que se ha escrito en la Torá, y no usó la medida log, que si no dijo 12 Lugin, que es lo que en la Gemara se acostumbra a decir? dice la Gemara porque una persona tiene que decirlas a la J, así como las escuchó de su rabino y él había escuchado de Shmayah Bavlión los rabinos de Hillel que ellos dijeron de esa forma ellos usaron la palabra hin. por lo tanto él también usó esa palabra y no dijo como se está acostumbrado a decir en la Gemara que es lugin De todos modos esa es la opinión de Hillel sigue la Gemara y dice la Mishnah dice Shmaye Omer Tisha Kabin. Hachamay dice que solo cuando se le agrega el volumen de 9 Kabin, que es 36 Lugin de agua extraída, es que el Mikveh está azul. Vajajamim Omrim, lo que no velo que dibreize. no aceptaron ni la opinión de Hilel ni la opinión de Shamay. Dice la que parece que no están seguros cuál es la medida, pero no como Shilel y no como Shabbat, sabían seguros que no es así. Y dice la Mishnah: llegaron dos eh, eh, especies de costureros, Mishar sheb Yerushalayim, de El Shar Ashpah en Yerushalayim. Ve'idu Mishum Shmayabtelion y dijeron que ellos escucharon de otra medida, she'slosha Lugin Maim She Poslim et Amikve, y dijeron que tres Lugin de agua extraída es que hace que la Mikve ya esté pasul, ve kimu Hachamimreem, y Hakamimim aceptaron con lo que dijeron, y así fijaron la alaja. Que un mikve antes de estar caché, si se le agrega tres lugín de agua extraída, posee esta mikve. Hace que el mikve ya no se pueda hacer más caché. Y eso fue la segunda cosa que Shammai y Lel tuvieron en machloket Y pasamos a la tercera. Veidach, Shammai omer kol anashim dayan sha'atan. Una mujer que está pura y de pronto se vuelve impura, eh, se examina y ve que si... Tuvo un poquito de sangrado o empezó el periodo de ella, por lo tanto se vuelve impura. Ahora tenemos duda, tal vez ya estaba impura aún antes, y entonces todas las cosas de Taharot, toda la, si fue Trumá o una comida que comían solo cuando está pura, toda cosa que ella tocó, tenemos duda, tal vez ya había estado impura ella misma antes, y entonces lo que ella tocó se volvió impuro. Dice y no desde el momento que sabemos que está impura es que de ese momento en adelante lo que ella toca se vuelve impuro pero todo lo que ella hizo, tocó, se sentó en él, etcétera antes de ese momento no tenemos temor y sigue siendo puro eso es que se considera Dayan Shatan, es suficiente la hora de ella, que es la hora de que, de, de que ella sabe que está impura esa es la opinión de Shammai Veilel omer mipkida lepkida va Mientras que Ilel dice exactamente al revés. Él dice, una mujer se examinó, vio que está pura y pasaron muchos días, tres días digamos, y entonces se examina y ve que está impura. Dice Ilel, tenemos, te, ten, tenemos el temor que desde el, momen, el momento después de que ella se examinó la última vez hace tres días, ya se volvió impura desde ese momento y no sabíamos. Por lo tanto, desde que ella se examinó, hasta que se volvió a examinar ahora todo lo que ella tocó, tenemos el temor que no está puro y eh, eh, lo consideramos que está impuro. Entonces, exactamente aparentemente, el revés, al revés de lo que dijo Shammai. No solamente que no Dayan Shatan, sino desde la última vez que se examinó y aún si son muchos días que pasaron entre, entre tanto... Eh, entre paréntesis, la, hay, eh, en esa época que ellos hacían Taharot, que se preocupaban que todo quede puro, había una Takaná, una Xerá de Jajamim, que la mujer se examine cada mañana y cada noche, justo por esta razón, para que no, las cosas no se vuelvan impuras. Entonces dice Hilal: Pero si la mujer no cumplió la Takaná y no se examinó, y pasaron muchos días, de todos modos, todos esos días, eh, tenemos el temor que ella estaba impura y así. Nos comportamos con todo lo que ella tocó. Y esa es la opinión de Hillel. Va lo que y lo que no aceptaron ni la opinión de Shamay, ni la opinión de Hillel. Dice el Jajamim: No, lo máximo que tenemos temor es 24 horas. Me leet. Le Desde este momento hasta este momento, en el día pasado, es que tenemos temor. Y eso tiempo es reducido si ella se examinó en la mitad. Si ella, por ejemplo, encontró que está impura en la mañana, entonces hasta la mañana del día anterior tenemos temor que ella estaba ya impura y todo lo que ella tocó se vuelve impuro. Pero si ella se examinó en la noche anterior, entonces solo desde ese momento hasta la mañana es que tenemos el temor que estaba impura. impura. Uh, sí, dicen, uh, aliad meet y también al revés, si ella se examinó solo hace tres días, digamos, entonces no tenemos el temor todos los tres días, sino el tiempo de 24 horas reduce el tiempo de una, exam una examinación hasta la otra, y solamente 24 horas tenemos el temor que no sabíamos que ya está impura, pero antes de eso sí decimos que estaba Pura. y esa es la opinión de Jajamim. y eso fueron las tres makhlokot que hubo entre Hillel y Shammai. Ahora pregunta la vetu la gemara, no hay otras cosas que hay makhlokot entre Hillel y Shammai, ve que Hillel omer lismoch ve Shammai omer shelo lismoch. Una persona que trae un korban nedava a Beit HaMikdash en el día de Yom Tov. Entonces, eh por lo común, si él no lo trae en un yom tov, hay que hacer smiha, que él se apoya sobre el animal. Ahora, hay una axerá de jajamim que la persona no use animales en Shabbat o en yom -tob. Entonces, la pregunta es si cuando él trae un korban en yom si él también puede hacer smiha, también puede hacer apoyarse sobre el animal o tiene prohibido. Entonces, él dice, lismoh, que sí se puede hacer smiha sobre el korban a un... En Yom Tov y no es parte de la Xerá de no usar animales. Ve Shamay mientras que Shamay dice que es prohibido hacer smija en Yom Tov y es parte de la Xerá que es prohibido usar animales en Yom Tov. Entonces vemos otra machloket entre Hilel y Shamay. Dice la Gemara: Kike amar ravuna hija de Leika plukta de Rebebose ve Adayu. Dice la Gemara: no. Rav dijo tres lugares donde solamente Ilel Beshamai tuvieron machloket entre ellos. Pero con respecto a la machloket de si apoyarse o no apoyarse, si hacer smiha o no, en el Korban en Yom Tov, no es machloket solamente de Ilel Beshamai, sino también los rabinos raboteiem de Ilel Beshamai ya habían tenido machloket con respecto a esa alahá. Por lo tanto, por eso Rav no la mencionó en las machloket que hubo entre Ilel Beshamai. Entonces... Esa la ponemos al lado. Pregunta a la Gemara, pero hay otra dentro de Shamay. Ve a abotzer la gat. El que recoge las uvas del de viñado para llevar las uvas a hacer vino de ellas. Shamay Omer uchshar. Veilel Omer lo uchshar. Cuando él recoge las uvas y las pone en una canasta, a veces sale un poco de líquido de las uvas cuando las están recogiendo. Y la alhaja es que comida antes de que venga un líquido sobre ella, no puede recibir tuma. Desde que viene un líquido sobre ella, puede recibir tuma si la persona quiso de alguna forma ese líquido, tuvo interés en ese líquido. Entonces, cuando una persona recoge las uvas del viñado, también si sale un poco de, de líquido de ellos, ese líquido como está en canastas, se riega. Se, se cae al, al, a, la, a la tierra y la persona no se divierte de él, por lo tanto la persona no quiere que ese líquido se caiga, pero dicen shamay, de todos modos, tenemos el temor que algún día él recoja uvas con un instrumento que no tiene huecos en él, y entonces él sí va a estar contento que ya empezó a prepararse el vino de estas uvas, entonces sí va a estar contento con el, eh, con el líquido que sale de la uva, y entonces... Las uvas sí van a poder recibir tuma lo que es llamado uxhar, ya tiene la posibilidad de recibir tuma Por lo tanto, dice Shamay, también cuando él recoge las uvas en una canasta, hacemos una xerá, que las uvas ya pueden recibir tuma Esa es la opinión de Shamay, veilel o lo mientras que dice: mientras él recoge las uvas en una canasta, entonces él de verdad no quiere líquido y no hacemos xerá. Entonces vemos de todos modos otra machloket entre Shamay y Hilel. Dice la Gemara, bar Minei de ahí. No mencionamos esa machloket ¿Por qué? De Atam Porque con respecto a esa machloket finalmente Hillel, cuando Shammai le dijo una razón por qué se si hace la Xara, Ilel se quedó callado. Quiere decir, finalmente Hillel aceptó lo que dijo Shammai. Por eso no está mencionado en la machloket entre Hillel y Shammai. Y. Pasamos al otro tema en la Gemara. Dice la Gemara, vimos también antes, Yossi benio Ezer Ish tzreda, benio Hanan Ish Gazru Tuma al eretz veal kleiz Vimos que estos dos tana'im hicieron que eh, los países fuera de Israel tengan Tuma y también instrumentos de vidrio también tengan Tuma. tuma. Pregunta la Gemara, vea Rabbonon de Shmonim Shana Gazub. la Gemara, estas Gzerot no las hicieron quienes nosotros dijimos, sino sabemos que las hicieron los Rabbanán de 80 años. Ahora les voy a explicar qué son Rabbanán de 80 años. Ellos fueron los que hicieron esas Gzerot, de tal de Amagavkana, que dijo que Shehala Rabbi Ishmael Begabiosi. כואנדו רבי ישמעאל ורבי יוסי סנפרמו שלחו לו רבי אמור לנו שניים ושלושה דברים שאמרת משום אביך. למנדאון עשי דינוס דוס איטרס קוסס כנוס אביה דיצ'ון נאמרה טו פפאי רבי יוסי. היא שלח להם היא לזמנדאון עשי. כך אמר אבא עשי דיכו מפפא. מאה שמונים שנה עד שלא חרב הבית פשתה מלכות הרשעה לישראל. 180 años antes de la destrucción del segundo templo, empezó Malhut el reinado malo, que es decir, Romi, empezó a conquistar a Am Israel. Shana 80 años antes de la destrucción del segundo templo. tuma al Eretz Amim Veal fue la Xera que dijeron que Jutsalares fuera de Israel y instrumentos de vidrio tienen Tuma. Entonces vemos que la accederada impuridad a Eretz -a Amim y a Cleis Jujit fue hecha 80 años antes de la destrucción del segundo templo, y como la van más tarde, y no a través de Yosi Ben Yoeser y Yosi Ben Yochanan. Pero seguimos lo que dijo Rabbi Ishmael, y dijo, siguió diciendo... ארבעים שנה עד שלא חרב הבית גלדה, גל, גלתה לה סנהדרין וישבה לה בחנויות. קונטו כ-40 עניות דה אנטה דה רסוקסיון דה סגונדו טמפלו. לה סנהדרין כסיאם פרסטה סנטאלה הן לשכת הגזית הן בית המקדש. ססליו דה היא אי ססנטון הוא לוגן כדג'מאלו חנויות פרנוסר סנטאלה הן בית המקדש. Pregunta a la Gemara ¿le may ¿qué importancia tiene si se sentaron en Ishkata o fuera? ¿Por qué lo contó? Dice la Gemara, bar abdimi danu knasot. Dice la Gemara que eso significa que ellos no siguieron eh, haciendo juicios con respecto a lo que es llamado knas. Hay cosas que la Torah obliga a pagar que son llamados mamón y hay cosas que son como multas knasot. Esas cosas, dije, dice la Gemara, no siguieron eh, haciendo Beidín sobre ellas. Pregunta la gmara, ¿cómo puede ser que, que no siguieron haciendo dinay knasot? ¿Acaso tiene importancia si están sentados en Lishkata Gazit o no? De todos modos, eso se puede hacer también después de que se, del jurbana bay. también se siguió haciendo dinay knasot. Entonces, ¿por qué dice la Gemara que esa es la nafkamina? Ella dice la Gemara, eima danu dinay nefashot. Lo que sí es, Nafkamines, si hay diferencia, es con respecto a Diney Nefashot, a cosas que la persona, el, el Baidin tiene que matarlos por haber hecho aquel pecado. Esas cosas, 40 años dan, antes de que se destruyó el, eh, el segundo templo, vieron Jajamim que hay demasiados casos que la gente hacía eh, pecados que hay que matarlos por ellos. Por lo tanto, vieron que no es bueno seguir, seguir eh, haciendo juicios, hacer baiting sobre eso, entonces se salieron del Ishkata HaKadzit, y la halajá es que cuando el Sanedrín no está en Ishkata HaKadzit, no se hace dinéi Nefashot, y por eso se salieron de allá. De todos modos, volvemos a la pregunta, que vemos que la xerada impuridez de Eretz Amim y Kleis Jujit fue hecha 80 años antes de que, eh, del jurbán, del baycheni פרגונטה דיסה להגמנה וכי תימה בשמונים שנה נמי אינו אבו. הסטוקי סירה דה סילקי יוסי בן יועזר, יוסי בן יוחנן, ביועייה נוציין טניוס אנטס טלסקסיון דלסקונדו טמפלו, והטנייה סטס קריטון לה ברייתה הלל ושמעון, גמליאל ושמעון, נהגו נשיאותן בפני הבית מאה שנה. סטס קריטון לה ברייתה כהלל סאולביו נשיא De Am Israel, 100 años antes de la destrucción del segundo templo, y después de él siguió el hijo de él Shimón, después el nieto Gamaliel, y después el bisnieto Shimón, Rabban Shimón ben Gamaliel. Entonces hay cuatro generaciones que empezaron a ser Nesim 100 años antes de el de destrucción del segundo templo: Viluyosi ben ben Mientras que Yosi Ben-Yoeser y Yosi Ben-Yohan ben Yo eran muchas generaciones antes de que Gilel eh, se volvió presidente, como se puede ver en Masergetavot en el primer capítulo. Entonces, eh, quedamos con pregunta por ahora. La respuesta está en la próxima página. Eh, entonces, ¿cómo resolvemos que, por un lado, dijimos que la Xerá fue hecha por Yosi Ben-Yoeser y Yosi Ben-Yohan, y por otro lado, vimos que la Xerá de impuridez. A ah, Eretz Amim y Kleis fue hecha 80 años antes del Segundo Templo. Eso en la próxima página. Hasta aquí. Muchas gracias. Beat